Después de ver este vídeo, se te van a quitar las ganas de estar combinando cuernos de centaleón con todo lo que pillas. Y sí, sí, lo sé, el cuerno fino de centaleón es el material más potente del juego, pero eso no quiere decir que haga las mejores armas. Por ejemplo, el gran boomerang, que es el boomerang más cheto que hay. A pesar de que tiene el triple de daño que un boomerang normal, es tan sumamente lento y tan sumamente tosco que ni un cuerno lo arregla. La gente normal prefiere un boomerang chiquito que, aunque tiene menos potencia, es mucho más manejable. Eso es la gente normal. Pero tú, que eres un crack y un maestro de la combinación, de la fusión y de la alquimia, has descubierto algo. Te levantaste un día y dijiste: espera, ¿por qué estoy combinando todo con puñeteros cuernos de centaleón? ¡Esto no sirve para! Te dijiste a ti mismo, ¿no sería mejor utilizar un ala de Griok? Y aunque no tiene tanta potencia como un cuerno fino, es posible y solo posible. Oh, shit, no es posible, es un hecho, de que lo convierta en el mejor boomerang. Esta es la primera receta de hoy, boomerang gigante más ala de Griok. Eso sí, apunta bien dónde lo lanzas, porque por bueno que sea, si se choca no va a volver, ¿vale? Este boomerang no necesitaba más daño, necesitaba ser más ágil, más fresco. Ahora, gracias al ala de Griok, sí se podría decir que es un arma perfecta. El Griok es ese dragón elemental que ya te habrá afeitado más de una vez. Este, de hecho, también te dropea cuernos que, si bien no hacen más rápido el boomerang, les da un efecto elemental en área que es una absoluta locura. Los cuernos de Griok son muy buenos, tan buenos que incluso superan al cuerno de centaleón. Los de centaleón solo te dan daño bruto, estos te dan daño bruto más elemental. A los enemigos de rango azul o inferior los vas a matar siempre de un golpe, y si fallas, tranquilo, que el boomerang vuelve. Pero eso no es nada, mira lo que pasa si combinas un fotocéfalo. Esta cosa es lo más absurdo que he visto, de verdad. No le encuentro el sentido, simplemente veo lucecitas y la gente morir, incluido yo. Si te interesa, en esta parte del subsuelo te spawnean boomeranes prístinos, aunque tal vez tú seas más de lanzas. El cañón es un arma muy potente que tiene un defecto, es muy difícil apuntar con él. Pero si se lo pinchas a una lanza, los ataques se autodirigen a los enemigos solo presionando el botón ZL. Yo no sé qué opinas de esto, pero para mí es una fiesta. A ver, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Que traigo el regalo! Objetivamente hablando, la mejor lanza del juego es la lanza del aura maligna. 40 de potencia es mucho para una lanza, demasiado. Para que te hagas una idea, esta lanza Gerudo Prístina de gran ataque más 10 tiene solo 22. ¿Me vas entendiendo? Ahora bien, a esta lanza le han dado un efecto negativo que consiste en que cuando atacas con ella te corrompe. ¿Has escuchado eso? Link, soy tu lanza. Di onda vital, no kamehameha, ¿vale? La pizza con piña está buena. Ryu ya es mayor de edad, ¿no? ¡No la escuches! Hay una manera de contrarrestar la corrupción. Y no es llevando el traje de las tinieblas, eso no sirve para nada. Tu arma te seguirá igualmente diciendo cosas sucias. Lo que hacía Rauru con ese brazo. Es muy pesada, pero si combinas tu arma maligna con un cuerno de dragón blanco, te sumará 20 de potencia, que no es demasiado, pero te irá curando toda la vida que la corrupción te ha quitado. Todos los materiales del dragón blanco tienen la propiedad de curarte, pero te recomiendo utilizar el cuerno, los demás no son demasiado útiles. Ahora bien, esta arma no te cura de la corrupción en sí misma, así que si estás en el subsuelo te vas a morir. Sin embargo, en la superficie es perfecta, porque todo lo que se te va drenando te lo vas recuperando. Eres inmortal. Por cierto, ¿sabías que puedes hacer flechas de doble elemento mamadísimas? Lo único que necesitas es tener fuego a mano y combinar una flecha con, por ejemplo, un fruto eléctrico. Luego nos acercamos a la hoguera, quemamos la flecha y elegimos la víctima. Tú vas a fallecer. ¡Electriquemado! Este es el mejor mandoble del juego. Un mandoble de la guardia a punto de romperse, al cual sí le puedes combinar un cuerno fino de centaleón. ¡Esto está bien! ¡Esto está nice! Ahora, esto no está bien. Combinar un machacarrocas con un cuerno fino nunca estará bien. ¿Por qué haces eso? ¿Para qué quieres esto? El machacarrocas es un martillo. De hecho, el mejor martillo del juego. Si lo conviertes en un mandoble, va a ser un mandoble mediocre. 93 de ataque es una vergüenza. Mejor combínalo con una pata de goma rocoso que le da más resistencia. O haz que suba de clase. Si lo combinas con un cuerno pesado de centaleón, dejará de ser un martillo, pero se convertirá en una clase superior. Una hoja demoledora. Tiene las mismas funciones que un martillo, pero las hace mucho mejor. Estas armas, por ejemplo, se usan para exterminar enemigos rocosos. Aquí un mandoble, por ejemplo, no tendría tanto daño. Los mandobles, además, son las armas más lentas y toscas del juego. Si, por ejemplo, te quieres hacer la famosa guadaña con cuerno de Lizalfos, no solo queda rara, parece la guadaña de un enano, sino que no compensa en daño por segundo. Las guadañas buenas se hacen con lanzas. Eso sí es una guadaña. Y no solo se ve increíble, sino que mata prácticamente cualquier cosa en 4 golpes. Además, y lo más interesante, es que por su forma, tiene la capacidad de golpear a varios enemigos a la vez. Esto no lo hace un cuerno fino de centaleón. Las guadañas están muy fuertes. Aunque si lo que quieres es cubrir área, prueba a combinar una cola de Lizalfos. Esto te va a dejar literalmente el culo torcido. A simple vista no parece nada raro, pero te acabas de crear un látigo elemental. ¿Ves la distancia de ese Bokoblin? Pues me da igual. Esto es más bestia de lo que piensas. Si lo combinas con una espada, nadie se puede acercar a ti. Los ataques cargados son un área impenetrable por la cual ningún enemigo, y repito, ningún enemigo puede penetrar. Lo de los látigos me parece de verdad algo absurdo, porque encima son súper sencillos de hacer. Literalmente solo necesitas la cola del bicho que más sale por el mapa. Esto está bien. Ahora un trucazo
mazo con la espada maestra. Esto es la mejor combinación del juego. ¿Sabías que si le combinas una flor aturdidora, los rayos que lanza aplican el efecto? Esto es una locura. ¿Quién ha programado esto? De verdad que no le encuentro el sentido. También aplica con los minerales. Si por ejemplo le pongo un rubí, lanzo bolas de fuego. Está chulo porque se puede dirigir, pero tampoco es algo increíble. Me morí. Esto es más por el meme que por otra cosa, pero si le pinchas una seta de Hyrule a cualquier espada, la parte final del combo siempre va a lanzar al enemigo por los aires. ¡Pero bueno! Me saludas a la diosa Ilia. Esto es por las risas. Porque como quieras farmear a un bicho al que vas a tener que perseguir por todo el mapa, ¡ay, Dios mío! Lo mismo pasa con el abanico más grande del juego. Se hace con un martillo y un ala de Reina Gibdo. Esto no hace daño, pero empuja. Empuja bastante. Pero la verdad que en combate no es muy útil. Sin embargo, si lo combinas con una espada de pluma que ya de por sí genera corrientes, esto ya sí se convierte en un problema. Ya no generas corrientes, generas un huracán. A los enemigos ligeros los tiras de culo. Si están congelados, los mandas a cuenca. Y si no saben nadar, pues los municionas. Esto también es por los memes, pero si combinas una miel de vigor con cualquier arma, simplemente agítala delante de un enemigo y mandarás a todos tus vidrila por él. Ya no tienes que hacer nada, ellos se encargan. Pero hemos hablado mucho de armas, ¿y qué pasa si te combinas un transportador con tu escudo? Pues que tienes una patineta. Aunque la verdad esta va muy lenta, te voy a enseñar una mejor. Congelas un trocico de agua, combinas tu escudo con el hielo, y ahora sí tienes un deslizador de verdad. Mira esa velocidad, papu. Aunque si eres un jugador hardcore y te gustan los combates intensos, mejor combínate un planeador. Cuando saltas con él ganas bastante más altura, lo que te permite sacar el arco. No es algo fácil de hacer, pero es muy satisfactorio. A los Griok los pelas. Esto ha sido una guía básica de las mejores combinaciones, pero prácticamente cada arma tiene su fusión perfecta. Si quieres saber más, coméntame cuál es tu arma favorita. Y suscríbete porque pronto subo unas cosas que te van a explotar la cabeza. ¡Hala! ¡Hasta luego!